Hola, muy buenas, soy Jenny de Rokunchai y hoy te voy a enseñar a tejer esta mini taza Santa Claus Amigurumi que por ahí me habéis pedido en uno de los vídeos anteriores que tejiera un Santa Claus, así que he versionado la taza para hacer uno. Así que nada, hoy te voy a enseñar a tejer esta tacita y vamos a ir con los materiales que nos van a hacer falta. Va a ser hilo de color blanco roto, hilo de color granate o rojo, como tú prefieras, y hilo de color beige relleno. También un ganchillo a corda, en este caso voy a usar uno de 2 milímetros, tijeras, el palito de brocheta para introducir el relleno. También vamos a necesitar el hilo de color rosa para bordar los coloretes, hilo de color negro para bordar los ojos, aguja lanera y por supuesto un marcador que cogemos ya mismo. Y bien, con todos estos materiales empezamos. Vamos a coger el hilo de color blanco roto y vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos el anillo, apretamos bien fuerte para que no se quede ese huequecito de ahí. Y bien, vamos a ir con la vuelta número 2, en la cual vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos el primer punto y en ese mismo volvemos a tejer otro punto bajo. Así hacemos un aumento y marcamos el primero de los puntos bajos como inicio de la vuelta. Y ahora continuamos tejiendo aumentos hasta el final de la vuelta. Y vamos con el último aumento de la vuelta. Y al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 12 puntos bajos. Quitamos el marcador y vamos con la vuelta número 3, en la cual vamos a tejer un punto bajo. Marcamos el inicio de la vuelta. Y en el siguiente tejemos un aumento, es decir, dos puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos la secuencia. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Y vamos a repetirlo hasta el final de la vuelta. Terminamos la vuelta número 3 con un aumento y al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos con la vuelta número 4, en la cual vamos a tejer un punto bajo, marcamos el inicio de la vuelta, tejemos en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente un aumento. Y repetimos 1 y 2 puntos bajos y un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia de dos puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. Y terminamos la vuelta número 4 con el último aumento y al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 24 puntos bajos. Quitamos el marcador y ahora en la vuelta número 5 vamos a tejer solo en las hebras traseras, estas de aquí. En las hebras delanteras quedarán libres para así dar la altura a la taza. Así que vamos a introducir el ganchillo en el medio de la V para coger solo las hebras traseras y
cogemos y hacemos un punto bajo, marcamos el inicio de la vuelta y continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior, cogiendo solo la hebra trasera, y vamos a repetir hasta el final de la vuelta. Y ya estamos al final de la vuelta número 5 y en este último punto vamos a cambiar de color. Así que vamos a coger el hilo de color beige y vamos a cerrar este último punto bajo con el hilo de nuevo color, en este caso beige, para tejer la cara de Santa. Así que nada, cerramos el punto bajo con el nuevo color. Y ahora hacemos cambio de hilos para acomodarnos y quitamos el marcador, y en la siguiente vuelta, para hacer el cambio de color, hacemos un punto raso en la hebra trasera, este punto no va a contar, importante, y un punto bajo cogiendo las dos hebras, y de esta forma hacemos el cambio de color que hacemos normalmente, ¿vale? Así se nota menos. Y nada, marcamos el primer punto bajo, que es el que cuenta. El punto raso lo vamos a saltar en la siguiente vuelta. Así que nada, cogemos y hacemos un par de puntos entretejiendo las hebras, así con unos tres puntos entretejiendo las hebras por detrás sería suficiente. Ahora ya podemos cortar el color blanco roto porque no lo vamos a volver a usar, y anudamos estos dos hilos. 1 nudito simple sería suficiente. Y lo dejamos por aquí dentro. Y ya no hace falta que lo sigamos entretejiendo. Así que vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y ya estamos terminando la vuelta número 6 y, como ves, ahora vamos a quitar el marcador, y en la vuelta número 7 pues nos vamos a saltar el punto raso, este de aquí no cuenta, así que vamos a empezar donde tenemos que empezar nuestra vuelta número 7, ¿vale? Así, como ves, el cambio de color se nota bastante menos. Y nada, ahora vamos a tejer desde la vuelta 7 a la 9 un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, tejeremos un total de 3 vueltas de 24 puntos bajos. Y nos vemos al final. Ya estamos al final de la vuelta número 9. Y en el último punto vamos a volver a cambiar de color. Y en este caso vamos a coger el color rojo o granate, que es el que más me gusta usar. Y vamos a cerrar el último punto con el hilo de color granate. Hacemos el cambio de hilos para tejer más cómodamente. Ahí estamos. Y volvemos a hacer el mismo cambio de color. Hacemos un punto raso en la hebra trasera y un punto bajo cogiendo las dos hebras. Y vamos a continuar entretejiendo
como hicimos anteriormente, estas hebras para poder cortarlas y rematarlas. Ya podemos cortar el hilo de color beige, que ya no nos va a hacer falta, y anudamos estas dos hebras. Y ahora sí, las introducimos para adentro, ya no hace falta seguir entretejiéndolas. Y ahora, esta vuelta 10 y la vuelta 11, vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Recordar que al final de esta vuelta número 10 tenéis que saltar el punto raso, ¿vale? Y eso, nos vamos al final de la vuelta 11. Y ya estamos al final de la vuelta 11, así que nada, simplemente vamos a cortar el hilo. Dejamos una hebra no muy larga para rematar, quitamos el marcador. Y ya que estamos, vamos a rematar. Enhebramos el hilo de color granate. Y como siempre, vamos a rematar saltando un punto e introduciendo la aguja por el siguiente punto. Y volvemos a introducir la aguja por el medio del último punto de la vuelta, tal que así, y ya tenemos rematada nuestra tacita. Vamos a esconder el hilo para asegurarlo por dentro de nuestra tacita. Y hacemos un nudito. Escondemos un poquito más o cortamos, eso ya como tú prefieras, o podemos dejar el hilo dentro como relleno, ¿vale? Yo lo voy a cortar para que no me moleste a la hora de bordar la carita de Santa. Así que nada, ya tenemos nuestra base de la tacita Santa y vamos a volver a coger el hilo de color rojo para tejer el asa. Vamos a hacer un nudo deslizado dejando una hebra larga al inicio y vamos a tejer 11 puntos cadena sin apretarlos mucho, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos cadena. Y en este caso, para que quede más bonita, en vez de trabajar por cualquiera de las dos hebras de la cadena, vamos a trabajar por la hebra trasera, la montañita que queda detrás de la cadena, y cuesta un poquito cogerla con el ganchillo, por eso es importante no apretar demasiado la cadena, ¿vale? Y vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto de la cadena. Como ves, vamos a seguir tejiendo, cogiendo la montañita trasera de la cadena, ¿vale? Y si no te es cómodo hacer esto, puedes coger una de las hebras de la cadena y ya estaría, ¿vale? No es obligatorio, pero sí que queda más bonita el asa, porque queda, la subes por un lado y por el otro del asa, ¿vale? Es simplemente el motivo por el cual hago esta asa así, ¿vale? Pero tú hazlo como más cómodo te sea, ¿vale? Y ya estamos haciendo el último punto del asa. Y como ves, ya la tenemos totalmente lista. Vamos a dejar una hebra bastante larga para coser a la taza. Y tiramos de la hebra y podemos reservar. Con esta hebra inicial coseremos la base del asa y con la otra coseremos la parte de arriba del asa. Pero bueno, eso ya lo miraremos más adelante. Ahora vamos a coger el hilo de color beige otra vez o cualquier otro color marroncito, por ejemplo, para hacer la tapa de la taza. Este color simulará lo que lleva dentro de la taza, así que coge el color que más rabia te dé. Y vamos a hacer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos.
Una vez tengamos los 6 puntos bajos, cerramos el anillo, apretamos bien fuerte y vamos a ir con la vuelta número 2. Y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Hacemos el primer aumento y marcamos el primero de los puntos como inicio de la vuelta y continuamos tejiendo aumentos hasta el final. Y vamos con el último aumento de la vuelta. Y al final de esta vuelta tendrás que tener un total de 12 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 3, en la cual vamos a tejer un punto bajo. Marcamos el inicio de la vuelta. Y en el siguiente tejemos un aumento. Eso sí, teniendo cuidado de que no se abran las hebras. Cuando coges una que no es, a veces se te atasca el ganchillo. Y bien, continuamos tejiendo un punto bajo y un aumento hasta el final de la vuelta. Y bien, vamos con el último aumento de la vuelta y al final tendremos que tener un total de 18 puntos bajos. Vamos con la vuelta número 4 y última, en la cual vamos a tejer un punto bajo, marcamos el inicio de la vuelta, en el siguiente punto tejemos otro punto bajo y en el siguiente un aumento. Repetimos 1 y 2 puntos bajos y un aumento y vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento hasta el final de la vuelta. Y bien, terminamos la vuelta con el último aumento y ya tenemos que tener un total de 24 puntos bajos. Quitamos el marcador, tiramos de la hebra y dejamos una hebra bastante larga para coser la tapa a la taza. Cortamos ya la hebra del anillo mágico, que nos va a molestar a la hora de coser, así que nada. Y con esta pieza lista ya podemos proceder al montaje. Vamos a coger el asa, la hebra corta que dejamos al inicio, y normalmente voy a yo coso la asa en pues la intersección donde empiezan las vueltas, ¿vale? Así esta parte pues se nota menos. Y nada, cosemos la parte de abajo de la asa dando un par de puntadas a cada lado y metemos el hilo hacia adentro para poder rematarlo. Ya aquí dentro, pues eso, anudamos el hilo para que no se deshaga y lo introducimos por el medio de las hebras. Y listo, ya podemos cortar el exceso o lo podemos dejar como relleno, pero yo no quiero que me moleste a la hora de continuar con nuestro Santa, así que prefiero cortarla. Enhebramos la otra hebra que dejamos más larga para coser la parte de arriba del asa y esta hebra la vamos a ir conduciendo por el medio de las hebras sin tirar mucho, ¿vale? Así la llevamos hasta la parte de arriba de la taza. Ya te digo, importante que no tires mucho para no deformar la taza. Y aquí la vamos a coser, así que salimos con la hebra ahí y procedemos a
coser el asa de la misma manera que lo hicimos en la parte de abajo. Ya tenemos bien cosida y sujeta el asa de la taza, así que nada, vamos a proceder a rematar esta hebra y por supuesto a esconder. Ya más o menos donde veamos, hacemos un nudito que volvemos a esconder la hebra para que no se salga y ya podemos cortar el exceso. Y ahora ya cogemos el hilo de color negro para bordar los ojos y entre las vueltas 6 y 7, estas dos de aquí, y más o menos a 3 puntos de separación con el asa, bordamos los ojitos. Y para que no se nos escape el nudo con el hilo y todo eso, lo vamos a asegurar dando una puntada en la parte trasera. Y ahora sí, aquí más o menos 1, 2, 3 puntos del asa, bordamos el primero de los ojitos y hacemos como siempre, como unas 3 o 4 puntadas según nos vaya quedando. Hacemos el primero de los ojitos y pasamos hacia un lado para bordar la ceja. También te digo que si quieres que quede como más cookie, puedes bordar la ceja de color blanco o blanco roto, el que usaste para la barba, para que así quede pues como más auténtico. Pero bueno, yo ya que tenía el hilo negro, pues ya no me quise matar a cambiar de hilos, ¿vale? Pero bueno, tú si quieres lo puedes hacer. Vamos a dejar 5 puntos de separación y en el sexto bordamos el otro ojo. Cuidado de no tirar demasiado, pues eso, para que no se deforme la taza, y bordamos el otro ojito de la misma manera. Y bien, ya tenemos el otro ojito bordado, así que podemos rematar cogiendo una de las hebras del tejido. Hacemos un nudito y ya lo tendríamos. Cortamos el exceso y ya tenemos nuestros ojitos. Y ahora vamos a coger el hilo color rosa. Hacemos un nudo en uno de los extremos y vamos a bordar los coloretes justo debajo de los ojos. Hacemos el mismo proceso para que no se nos escape el nudo, ¿vale? Así que justo debajo de los ojos vamos a dar un par de puntadas. Y hacemos lo mismo justo debajo del otro ojo. Y eso sí, cuidado no tirar para no deformar la taza. Y una vez tenemos el otro colorete bordado, como ves, he dejado suficiente hilo suelto para que no se deforme la taza. Anudamos y cortamos el exceso. Y ahora vamos a coger el hilo de color beige, una hebra no muy larga, para bordar la narizota. Y justo entre los ojitos damos unas 3 o 4 puntadas, ya más o menos como te vaya quedando. Tú vas viendo si necesitas dar alguna puntada más. Y yo creo que así está perfecto, así que ya puedo rematar este hilo. Y nada, vamos a rematarlo entre el tejido, haciendo un pequeño nudo, escondemos un poquito más para asegurar siempre y cortamos el exceso.
Y ahora sí que sí, vamos a coger la tapa de nuestra taza, rematamos, como siempre, dejando un punto de separación, introduciendo la hebra por el último de los puntos, por justo por el medio, y así queda rematada nuestra tapa. Y ahora vamos a coserlo a la taza, justo pues eso, hacemos que casen los dos finales de las piezas y vamos a ir cosiendo ambas partes. Y aquí no se ve bien porque es el comienzo de ir justo donde cosemos, pero vamos a coger las hebras horizontales de los puntos bajos de la taza, ¿vale? Ahí. Sé que es un paso que cuesta un poco, pero así es la forma de la que quede más bonita, ¿vale? Para que no parezca que tiene un sombrero en vez de una tapa que simula líquido. Como ves, estas hebras traseritas de aquí, estas horizontales, son las que vamos a ir cogiendo para coser nuestra tapa a la taza. Y bien, como esto es bastante repetitivo y es lo mismo, vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos. Eso sí, no lo vamos a coser del todo porque vamos a tener que dejar un huequecito para introducir el relleno. Y bueno, como esta parte es muy fácil, como siempre te la dejo a cámara rápida para que veas cuánto relleno más o menos introduzco y no te pases introduciendo relleno, ¿vale? Que muchas veces eso es lo que deforma nuestros amigurumis. Escondemos bien el relleno y, como ves, no tiene demasiado como para que se quede así como gordito y que parezca que tiene un sombrero en medio de una tapa. Pues eso. Terminamos de coser como estábamos haciendo hasta ahora y, bueno, pues simplemente seguir cogiendo esas hebras horizontales del interior del punto bajo. Así que nada. Ahora sí, mágicamente ya está cosido. Así que vamos a rematar, que como siempre vamos a coger una de las puntadas que hemos dado. Y hacemos un nudo en esa puntada y escondemos dentro de nuestro amigurumi. Listo. Ahí. Y como siempre, nos volvemos a asegurar haciendo un nudo en el propio hilo que vamos a esconder dentro de nuestro amigurumi. Apretamos bien, ahí que se esconda y ya podemos cortar el exceso. Y ya tenemos lista nuestra mini tacita Santa Amigurumi, lista para decorar el árbol junto a otras tacitas que ya hemos tejido en el canal, que te las voy a dejar aquí arriba enlazadas. Y también te voy a dejar enlazado en la caja de descripción el patrón escrito tanto en español como en inglés. Y nada, te informo de que voy a estar sacando un patrón cada semana. Empecé ya la semana pasada haciendo este mini soldadito de aquí, este cascanueces, que lo tienes disponible en mi tienda Etsy, Ravelry y Ribbler. Aquí abajo te lo voy a dejar enlazado. Y nada, una semana va a ser un patrón de pago y otra semana, pues un patrón aquí en YouTube gratis, como esta mini tacita de Santa. Así que espero que te haya gustado. Si es así, deja un like, comenta y, por supuesto, comparte, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!